Con la participación de referentes de la sección este y oeste de la provincia, el vicegobernador Osvaldo Haldo celebró el Día del Trabajador. Aquí en Manuela Pedraza, con la organización del intendente de Simoca, Marcelito Herrera, Darío Montero, varios delegados comunales, militantes que han venido de las dos secciones electorales, tanto del este como del oeste, hemos tenido la posibilidad de agradecerle al militante, de agradecerle al compañero, de agradecerle al amigo por todo el trabajo que vienen haciendo, pero fundamentalmente por el apoyo al gobierno de Juan Mansur, por el apoyo institucional que nos vienen dando los delegados comunales, los intendentes, los legisladores, los dos diputados nacionales, José Orellana, Gladys Medina, legisladores provinciales. El feliz Día del Trabajador en estos tiempos muy difíciles, darles las gracias por todo el acompañamiento, pero también decirle y darle las gracias desde acá, desde Manuela Pedraza, a dos trabajadores muy importantes para nosotros simoqueños. Esos trabajadores se llaman Juan Mansur y Osvaldo Haldo, quienes vienen trabajando desde que sí se hicieron cargo la provincia de Tucumán. En este encuentro de camaradería, de confraternidad, una manera de decirle a todos feliz Día del Trabajador, en nombre de todos los presentes que hemos estado acá. Desde acá solamente decirle feliz Día del Trabajador. Muy agradecido del acompañamiento del peronismo, en especial de todos los compañeros que están ocupando un cargo hoy, y también especialmente de los que no ocupan un cargo como yo hoy, pero que nos sentimos acompañados por un dirigente excelente como el contador Osvaldo Hall. De Manuela Pedraza le mandamos un saludo a todos los compañeros, a todos los militantes que nos vienen acompañando y fundamentalmente a todos los tucumanos que han confiado y confían en esta gestión de gobierno del gobernador Juan Mansur.